Good evening, teacher. Micrófono. Tiene apagado su micrófono. Y eso está fiando. Good evening. How are you, Wendy? ¿Cómo me le va? Gracias a Dios, bien, ya ahora sí ya con todo. Ayer no me pude conectar, pero ya estamos aquí. Qué bueno, me alegro que ahora la veo súper, súper animada, de verdad. Me alegro que estemos aquí y vamos a aprender. Mucho ese día. Sí, porque ayer sí, me imagino que voy a ir un poquito perdidita, pero espero ponerme al día. No, pero vamos a hacer una media Porque... review, vamos a hacer un medio repaso para, pues, recordar. También subí los videos, los vi en el WhatsApp. Los links. Me entré a la plataforma a querer ver el video de la clase completa. Ajá. Solo logré ver la primera hora por Ajá. motivos de trabajo, pero sí, ya mañana por la mañana me voy a dedicar a otra hora más para ir repasando. Ajá, pero vaya, en el WhatsApp mandé dos links de que eran videos como de refuerzo, para que ustedes puedan ver ahí también. Solo aparecen los links, no aparece la fotografía, por eso, entonces quizás por eso no se percató. También hay una Sí, no, no. práctica por si usted quiere practicar más, es acerca de los WH questions también, y creo que les va a servir de mucho. Son dos, la primera parte y la segunda parte. Y está bien explicado ahí. Okay. Mañana me voy Entonces, a tomar una hora en el almuerzo para revisar los dos. sí, son cortitos, no son tan largos. Los puede ver así en un ratito. No, Sí. no se preocupe. Pero sí le Gracias. va a servir. ¿Y qué estuvieron viendo ayer, teacher? Fíjate que ayer estuvimos viendo como lo que es la review de las WH questions. Estuvimos viendo y cómo hacerlo con el auxiliar do. También estuvimos viendo un nuevo vocabulario, creo, pero pues sí también. Pero ya me voy a acordar porque los chicos son los responsables de ayudarme a recordar. Recordar. Erling, Okay. are you? Hi, teacher. I'm Ah, here lo miro bien fresh y bien comfortable. ¿Cómo acabo de estamos? la casa. Venía Sí. corriendo, venía. Así, no, pero se mira bien, bien relajado, bien relax. Sí, llegando vengo. ¿En serio? Ay, no. Pero qué bueno que llegó a su casa con bien, Early. Me alegro mucho, oiga. Y a pesar. Good evening. Ah, no. Good evening. How are you? Hello, guys. Nancy, ¿cómo está, Nancy? Bien, bien, un poco cansada, pero bien. Sí, a little bit tighter, right? Okay, a little bit tired. But I'm here, this. Pero estoy aquí, teacher, presente por la patria. No voy a decir la Right arena, nomás como. here. Nadie. A But little, just. a little bit tired. Yes, a little bit tighter, okay? Tighter, cansada, right? But. With all your effort to be here, right? And also with motivation to learn something new, right? Con la motivación de aprender algo nuevo este día, ¿ok? Good evening, Okay. teacher. Good evening, everybody. Okay, Good good evening. evening. Good evening, everybody. Good evening, JC. How was your day? And also Jessica. Very good because I am asleep all day. You sleep the whole day. Ay, cómo. Te Yeah. tengo envidia, en serio envidia, pero de la buena. Porque yo casi no he dormido. Y Sí, entonces alcanza. ahorita estoy ya con la energía ahí Y puesta. el cafecito. Con la droga, es el cafecito, ¿verdad? Ni Sí. modo, hay que echarle energía al cuerpo. Yeah. Ay, no, para que nos despertemos bien. Hola Jessica, ¿cómo me le va Jessica? La Hi, veo ahí. teacher. Good evening. Hi David, ¿cómo me le va David también? I Good evening, find. teacher. Good evening, va de Teacher, camino. aún voy de camino a casa, pero Sí, estaré de oyente. yo sé, Jessica, le toca un poquito pesado, ¿verdad? Because of the hour, Falta right? bastante. The fast hour o the run hour, right? La hora pico. Usted viaja casi en ese tiempo, ¿verdad?
Bueno, pero sí, motivarla a Jessica que siga y no se me desmaye. Ok, chicos, ¿y cómo va? Fíjense que estaba viendo las notas y quiero felicitarlos porque la mayoría de ustedes van súper, súper, súper bien, ¿verdad? Ya terminaron el midterm, ya terminaron la segunda semana de tareas, incluso algunos ya están comenzando con la tercera semana de tareas y también con el final, ¿ok? Vamos poco a poco. Pero la mayoría se está poniendo las pilas y los felicito de verdad porque me demuestra que ustedes tienen ganas de aprender, ¿verdad? Y son los estudiantes que se les dice student by themselves. ¿Y qué significa students by themselves? Los estudiantes que aprenden por ellos mismos, ¿verdad? Que se motivan ellos mismos. ¿Ok? Que no solamente se quedan con lo que la teacher les da, sino que van más allá, ¿ok? You go beyond that, right? Van más allá de eso. Y los felicito de verdad, todos, 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 porque todos están poniendo mucho de su parte. Yo sé que están haciendo un gran esfuerzo, yo sé que la tarea es cansada, yo sé que el trabajo es pesado, y la clase, pues, no es que sea tan pesada, pero como uno viene ya cansadito, entonces a veces cuesta, ¿verdad? Pero me alegro mucho por ustedes, porque están haciendo un gran esfuerzo, yo sé que este esfuerzo es usted están haciendo, va a tener frutos al final, ¿ok? Y los felicito por eso. Ok, guys, so, what time is it? It's 8:04. It's 8:04. Ok, thank you so much. Bye. Déjenme contarles, chicos, que I'm going to give you entonces, apologize because I couldn't print the charts because I have some problems here in my house and I have to resolve the problems. So that means that I had enough time to go there, okay? So that means we are going to pass the activity for the next Monday, okay? Okay. Y también algunos me mandaron muy tarde lo de las impresiones, entonces, y agregado eso que me salió un imprevisto, entonces ya no pude ir. Ok, así que lo dejamos para el siguiente lunes. Primeramente, Dios, vamos a estar listos, ¿ok? Así que, me disculpan, pero no pude imprimirlas hoy. Hoy sí les fallé, chicos. I'm sorry for that. I'm so sorry. Ok, me disculpo por eso. Pero for the next time, I'm going to be prepared for that, ¿ok? Next time, we're going to play. Vaya, les cuento que este día tenemos un nuevo tema, ¿verdad? Que es relacionado con lo que hemos estado viendo estas semanas. Es relacionado con lo de las daily routines y con lo de las WH words. Pero primero que todo vamos a hacer una pequeña review para los que no han estado de lleno en la clase, ¿verdad? Solamente en estado de oyentes, para que puedan pues sintonizarse en la misma, ¿verdad? Cuestión que estamos todos. Primero que todo, creo que somos 12 participantes ahorita, que poquito, sube, pero voy a pasar la lista porque son 6 minutos pasadas las 8. Ok, les damos un poquito teacher. Más. Hello, Andre, how are you? Fine, teacher, are you? Great, a little bit tired, but great, great, great. With all motivations, right? Toda la motivación. I don't know what happened with Zoom because it's like it doesn't work, right? No está funcionando muy bien, que se diga. But okay, let's pass the list, guys. Just give me some minutes and I'm going to open the list. Okay, vamos a ver. En unos minutitos. Denme unos segunditos y ya la pasamos. Vamos a ver. Ok. Oh, vamos a ver dónde estamos. Hoy estamos viernes. We're on Friday, right? Friday 10. February 10, right? Ok. Let's start. Alexa Marcela Cibrián Montenegro. No. Okay, maybe later, right? Ana Luisa Espinosa Pérez. No. Okay.
Andre. Pardo, Present, teacher. Camacho. Okay, thank you. Teacher, I'm sorry. How do you say in English oyentes? Listener. Okay, there are six students of listening. As a listener, okay. Vamos a chequear, no sé si me pueden decir quiénes están de oyentes, por favor. Let me see. Teacher, una consulta. Jesse. ¿Quién es usuario de Zoom? Fíjate que estaba viendo, yo creo que es Yancy Urrutia, si no estoy mal. Porque la vez pasada me escribió de ese, pero yo no sé por qué se conecta como usuario de Zoom. Pero la vez pasada Luis me dijo que lo sacáramos. Entonces yo necesito saber si es Yancy Urrutia la que está conectada como usuario de Zoom o es otra persona para poder sacarlo de la reunión. Ya se conecta al inicio y no le cambia el nombre. Ajá. Y ese es el problema, porque la vez pasada sí le había cambiado el nombre, pero la vez anterior era ella la que estaba como usuario de Zoom. Porque me escribió. Vamos a ver. Déjenme ver. Vamos a ver, ¿dónde estás? Si no me va a tocar sacarlo. Hi teacher, no sé si ya pasó la lista. No he pasado la lista todavía. ¿Cómo se diría vengo tarde? I'm late, teacher. I go later. No, I am late. Lates. Así, mira. Te voy a escribir acá en el chat. Creo que esto ya lo más o menos lo vimos la pasada. Bueno, no. Perdón. Good evening, miss. Good evening. How are you? I'm fine. And you? Excellent. I'm late. Estoy tarde. Oh, llegué tarde, teacher. Poquito. Ah, no, nada, Ives. Es que estábamos resolviendo una pregunta que estaban haciendo aquí tus compañeritos. But it's not for you, okay? Poquito, dice. Don't worry, okay? I'm late. Se dice I'm late. Or I am late. You can use contractions or you can use the long form, whatever you want, okay? Niños, necesito saber quién es usuario de Zoom. Necesito saber si Yancy Urrutia se está conectando como usuario de Zoom. Yancy. Vamos a ver. Ya me incorporé, teacher. Ok, Ana, muy bien, excelente. Si no, me va a tocar eliminar. Hola, teacher, no sé si soy yo, porque yo le cambié el nombre, pero siempre que me vuelvo a meter, me aparece así, no sé si soy yo. ¿Verdad que sí? Es usted, Jan, sí, entonces sí, ya sacarla, yo, mira, ya sí, ya para darle, ok, entonces... Tratemos de cambiar eso porque si Luis llega a observar usuario de Zoom, pues me va a decir que la saque, Yancy. Entonces tratemos de ponerle su nombrecito, por favor. ¿Ok? Bueno, si no, yo le voy a decir, si me dice Luis, le voy a decir que era usted. Pero tratemos de poner el nombrecito para la próxima. For the next time, please. Vaya, se me cruzó. Vaya, entonces vamos a empezar con la lista, chicos. Déjenme un ratito, porque veo que ya están la mayoría. Entonces vamos a pasar la lista. Hoy sí. Alexa, Marcela Sibian. ¿Yo? Ana Luisa Espinosa. Present, teacher. Ok, Andre Pardo Camacho. Sí, ¿verdad? Cecilia Rocibel Peña Quijano. Maybe later.
David Inocente Munguía Peñate. Here, Ryan, teacher. Thank you. Raving Neftalí Medina Rosales. I'm here, teacher. Thank you. Erling Melquisedec Castro Cortés. Teacher. Thank you, Erling. Francisco Rafael Benítez Meléndez. Present, teacher. Thank you, Francisco. Iris Yvette Sánchez Sánchez. Present, me. Okay, thank you. Jessica Esmeralda González. Present, teacher. Thank you, Jessica. Jessica Cecilia Linares Blanco. Is listening. A listener. She is as a listener, right? As a listener. Vamos a ver. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. Presente. Thank you, Dayana. José Luis Torres Rivas. Present, teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes Cedillos. Present, teacher. Thank you, JC. Kenia Maricela Paricio Abarca. Kenia? No yet? Okay, let's continue. En el Luis chat puso un puesto. ¿Cómo? Kenia. Kenia. En el chat puso, ajá. Kenia. ¿Que no puede qué? No, puso present en el chat. Ah, okay. Es que casi no se te escuchaba. Te escuché como ajá. Cortado. Luis Humberto González Moss. Luis. Okay. Nancy Katia María Ochoa Arias. Present. Thank you. Oscar Giovanni Mejíbar Portillo. Present. Thank you, Oscar. Sonia Maribel Martínez Mármol. I'm here, teacher. Thank you, Sonia. Wendy Lorena Velarde Molina. Present, teacher. Thank you. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. Sí, ¿verdad? Yancy Carolina Urrutia. Vaya, los demás me imagino que se van a conectar un poco más tarde. Bueno, vamos a empezar con la... Teacher. Diga. Hola, good evening, Alexa. Ya estoy acá. Ok, Alexa. Ok, perfect, Alexa. Thank you. Vamos a ponerte en la lista, ok. Someone else? Cecilia Rocibel Peña Quijano. Ella se conectará más tarde, me dijo. Ah, ok, perfecto. Entonces, va la segunda lista. Vaya, chicos. Entonces, pues el día de hoy vamos a tener un nuevo tema, les estaba explicando. Pero primero que todo, quiero saber si vieron lo que les mandé en el grupo. A ver, ¿quién vio alguno de los videos que mandé? Daisy. Ok, Jaycee. Who else? ¿Qué más? What else? Ok, Joseph, ok, perfect. Who else? Nobody else? Vaya, entonces chicos, les dejo de tarea que veamos los videos, ok? Solo para terminar de comprender el tema. Ahorita yo les voy a dar una brief, ok? Porque tenemos que continuar con lo del programa, ok? Pero para que usted pueda terminar de ensamblar esa parte, vamos a ver el video, ¿ok? Y la próxima clase, el día lunes, yo les voy a preguntar acerca del video, ¿ok? Porque si no los presiono, no me los ven, ¿ok? Y es un bien para ustedes, ¿ok? En un ratito, 5 minutitos y hasta el videito, ¿ok? Son cortitos, solo refuerzo, ¿ok? Vaya, entonces chicos, la semana pasada, bueno, la semana pasada, no, la clase pasada, ¿qué estuvimos viendo? A ver, díganme, recuérdenme, vean sus notas y recuérdenle a la teacher, porque la teacher todo se le olvida. I tend to forget everything, so that means you have to remember, okay? And I need you to remember because I forgot. So we are studying a little the W equation. Okay. It's like a review. We were making a review, right? Yeah. Ajá, ¿qué más?
What else? Vaya, recuerde que tenemos que tener la cámara activada, chicos. Es parte y norma de la meeting, ¿ok? Y del grupo, no se me escondan. Enjoy your dinner, enjoy your coffee, enjoy water, soda, whatever you want to eat, whatever you want to drink. It's okay for me, okay? But please try to connect your camera, okay? Please. Teacher, yo voy en camino, pues no he conectado la cámara, pero nomás llegue a la casa la conecto. But en esos casos sí. Yo no les voy a decir nada, okay? En esos 10 minutos sí. Y la conecto. Pero cuando estemos en casita, por favor, tratemos. Porque se me hace bien difícil solo trabajar con algunos. Entonces necesitamos estar face to face, okay? And we need to practice, stay in contact with the language, okay? If you don't connect your camera, I cannot see you. I cannot know if you are there, if you are participating or something like this, right? So please, please connect your camera. No importa lo que esté comiendo, si está comiendo, yo lo dejo. Eso es válido para mí. Yo sé que ustedes vienen a la hora que necesitan comer algo, no pueden estar así también aprendiendo sin con su estómago vacío, ¿verdad? Entonces, no importa si están en rulo. Si están en camisón, bebido. No. Si están en bebido, póngase una bata, ¿ok? Pero, o una toallita, porque si no, uy, lo cierran el canal. Ok, vaya, entonces, los chicos están en paños menores, también pónganse una toallita, porque si no, no cierran el canal. Vaya, entonces, chicos, seguimos. Let's continue with the review. A ver, dígame. Busquen sus notas, dígame, ¿qué más estuvimos viendo? ¿Qué más aprendimos? ¿Qué palabras nuevas aprendió? Acuérdense que siempre tenemos anuncios comerciales. Yo les digo anuncios comerciales a esas preguntitas que tenemos y palabras nuevas, como por ejemplo, ¿cómo se dice estoy tarde? Eso es algo nuevo para usted. Entonces, esos son anuncios comerciales, ¿verdad? Que estamos en la clase, pero tenemos que resolver esa duda que usted tiene. Eso para mí son anuncios comerciales, ¿ok? Ajá, ¿qué más? Dicen sí, que aprendieron algo y me da la pauta de que estamos bien, ¿me entienden? Entonces, necesito saber. ¿No? Vale, ok, so, vamos a continuar entonces. Voy a hacer una media review para que, pues, estemos bien. En cuanto a lo que estamos viendo, okay. Déjenme unos minutitos y comparto la pantalla para que podamos observar lo del tema. Vaya, miren chicos, tenemos February, Friday 10, right? 2023. Topic, ok, aquí se me fue una S, I'm sorry for that. Topic, questions with what time, ok. Este día vamos a ver un nuevo tema que es preguntas con what time, que están relacionadas con las daily routines y están relacionadas con las WH words que estuvimos viendo el día de ayer. Pero antes de eso, necesitamos dejar claro qué significa cada una de ellas. Pienso que tal vez el problema no es que no la hayan entendido, sino que la cuestión es que tenemos que aprendernos qué significa cada una de las palabras y cuándo lo vamos a utilizar. ¿Ok? Creo que eso es su duda, ¿verdad? Si no estoy mal. Pero si usted tiene alguna otra pregunta, pues usted me lo puede decir, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos, these are some examples of question words. ¿Qué son question words? Are the words that led us to make questions to ask for specific information. Son aquellas palabras que nos permiten hacer preguntas para obtener información específica. Ya puede ser de un lugar, puede ser acerca de una persona, puede ser acerca de una fecha, puede ser acerca de un proceso o puede ser acerca de otra cosa. Y también agregué algo que nos surgió el día de ayer, que me preguntaban, teacher, pero ¿cómo es que se dice how many o how much? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Y también how often, right?
me pregunta, entonces viene incluida acá para esclarecer más la duda y poder pues un poquito más conocimiento acerca de eso. Vaya, entonces tenemos algunos ejemplos y los cuales son who. ¿Qué era who, decíamos? Vaya, se los voy a escribir acá. Ok. Who significa quién. Ok, creo que aquí lo vamos a ir escribiendo para que ustedes puedan tener eso en el cuadernito. Ok. Who significa quién. Ok, who. Y se pronuncia who. Ok, who. Así. Vamos a ir poniendo así. Where. Where significa... ¿Dónde? ¿Dónde? Ok. Y se pronuncia where. Como que estamos diciendo con G. Where. Ok. Next. When. Tenemos when. Ok. ¿Qué cuando. Significa? ¿Dónde? Ah, perdón. ¿Do? ¿Cuándo? Ya me estoy equivocando. Miren, no, demasiado. ¿Vale? ¿Qué significa? ¿Cuándo? Ok. Y se pronuncia when. 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 Ok. When do you make the qué? When do you wash the dishes? Ok. When. When. Ok. Vamos con la siguiente, que es why. Why. Okay. Y why significa por qué. Ok. ¿Por qué? Y se pronuncia why. 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 Ok, vamos con la siguiente, que es what. What. Ok, significa qué. Ok. Y se pronuncia what. Okay. What. Ese por qué que escribiste anteriormente se escribe separado. ¿Cuál? Ese why, el por qué es separado, que es la pregunta. ¿Si es separado? Sí, es separado. ¿Por debe qué? Separado. Sí, cuando separado. Es pregunta se separa. Ok. Thank you so much. Ok, vaya, ¿por qué? ¿Cuál es la siguiente? Vamos con la siguiente, how. Ok. How significa cómo, ¿ok? Y se pronuncia how. How. How many children do you have? ¿Ok? Could be an example, right? And also we have which. Which significa cuál. ¿Ok? Y se pronuncia which. ¿Ok? Which. Which. Vamos con la siguiente. How is the difference between bruja y cuál? Ah. Which. Ok, be which. Si no estoy mal, permítame que se me movió esto. ¿Me estás diciendo acerca de la pronunciación o de cómo se escribe? De la pronunciación. Ok. Which one do you have? Which. If which. Espera. Which one? Which one? If which. Which. Y también tienes que ver la parte del contexto. Porque si tú estás hablando acerca de opciones y estás preguntando a alguien, pues más que obvio que va a ser which de pregunta, ¿verdad? Pero si tú le dices, she's a witch, ¿qué le estás diciendo? Es una bruja, sí, es una... Entonces, vamos a hablar acerca de esas cosas aquí en televisión, porque si no... Entonces, depende del contexto que tú estés hablando, ¿ok? Fuerte, porque si no, nos cierran el canal por estar insultando o les estar enseñando palabras malas. No son malas, sino que la cultura que tenemos es la mala, ¿verdad? Porque son, como les diría,
costumbres, ¿verdad? Cómo uno lo ve. La palabra no es mala en sí, sino es como uno, la morbosidad que uno le pone o que uno siente que es. Vale, ahora, ¿algo otra pregunta, chicos? ¿Algo otra pregunta? ¿Cuándo? ¿Cómo? Se me va a apagar. Ok, let's continue. Ok, how, decíamos how y decíamos que otra. Ah, ok, which, se me movió por aquí. I'm sorry for that. Va, teníamos which, ¿verdad? Parece que esa cosa se me ha puesto loca ahorita. Ah, vamos a cortar de aquí y lo vamos a pegar arriba porque si no, no me sigue moviendo la imagen. Vale, seguimos. ¿Cuál es la siguiente? How many, right? How many. How many significa cuántos. ¿Cuántos o cuánto, right? Puede ser plural, puede ser singular, ¿ok? ¿Cuánto, cuántos? Ahora vamos con la siguiente, que es how much, ¿ok? How much. Que es cuánto, ¿verdad? Pero este se ocupa para no countable nouns, que era lo que estábamos diciendo el día de ayer, ¿verdad? También salió esa duda de que cómo lo vamos a ocupar. Les decía que lo ocupábamos con los uncountable nouns y que algunos ejemplos eran el arroz, la arena, el azúcar, la sal, la harina, ¿verdad? Todas esas cosas que no puedes contar porque pues no vas a estar contando cada granito de arena y es como que algo imposible, ¿verdad? O te lleva demasiado tiempo. Entonces tú lo vas a tomar de esa manera, ¿ok? Vaya, y tenemos acá. Ay, no puse la pronunciación acá, chicos. Vamos a ver. How many? How many? And we have how much? How much? Okay, how much? Okay? ¿Sí? Hello? Yes, teacher. Okay, perfect. Thank you for answering my questions, okay? Vaya. Entonces, ¿eso queda claro el significado? ¿Ya lo escribieron? ¿Necesitan más minutitos para escribirlo? Sí, por favor. One minute. Why? Creo que le hace falta la tilde. ¿Por qué? Provecho, Luis. Enjoy. Gracias. Se me está ocurriendo. ¿Cómo se diría a quién? To whom. To whom. Okay. ¿A quién? To whom, le agregas el to. ¿A quién? Okay. Y la N. Mm-hmm. Okay, thank you. You're welcome. Ahí está. Vaya. Finish?
¿Ya? Finish. Okay, perfect. Thank you. Who else? Finish? Finish? Okay, let's continue, guys. Vaya, y acá tenemos algunos ejemplos que hacíamos por cada una de ellas. Who is that woman? ¿Quién es aquella mujer, right? In the case of the word, we have, where do you live? Where are my books? In plural and singular, right? And when? When we ask about time or occasions or moments, right? And some examples are, when can I see you? When do you last see him, right? ¿A dónde fue la última vez que lo viste? And also we have, why? Why were you late? This could be a question. ¿Por qué estás tarde o por qué llegas tarde? Le dice la teacher, right? Why were you late? Ah, teacher, because there was a lot of traffic, ¿verdad? Porque hubo mucho tráfico o había mucho tráfico, ¿ok? Why was he late? ¿Por qué él vino tarde, ok? Those are some examples to use the word why, ok? And remember that always when you are going to answer this kind of questions, you are going to use the word because, or you are going to start with the word because, ok? Also, we have what, what's the matter, right? What time is it? Could be another example, right? What's the matter? ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué pasó? Etcétera, etcétera, ¿ok? O como para decir, ¿qué onda? ¿Qué contás? Right? What's the matter? How does it work? ¿Cómo trabaja? ¿O cómo funciona? How does it work? How do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? Remember that how is to explain a process, okay? ¿Cómo voy a la escuela? Ah, you first of all, I take the bus, right? And then I arrive to my school. So that's the process you are going to do for going to school, right? And also, how does it work? ¿Cómo funciona? Ah, mira, esto lo tienes que poner este botoncito primero y luego él va a hacer eso y luego así, ¿verdad? Cuando estamos hablando acerca de un objeto, right? También tenemos la palabra which, que es asking about the choice, right? Which is better exercise, swimming or tennis? Which of the applicants has got the job? ¿Quiénes de los que aplicaron obtuvieron el trabajo, verdad? And also we have how many. How many is used for ask about quantity, ¿ok? Que era lo que les estaba diciendo, que son usados para preguntar la cantidad de algo, ¿verdad? Pero cuando no sabes exactamente cuánto es esa cantidad, ¿ok? Use with countable nouns. How many people were there? Y se usa con los nombres contables, ¿ok? ¿Cuántas personas hay? Ok, en el caso tal vez una meeting, right? Tú puedes utilizar esta clase de preguntas. También tenemos how often. How often es otra clase de pregunta. Generalmente se utiliza para preguntar acerca de la frecuencia que tú realizas una actividad, right? It's the frequency you make an activity, right? For example, how often do you go to swimming? ¿Qué tan seguido vas a nadar? Okay, how often do you travel by bus? ¿Qué tan seguido viajas en el bus? Okay, puede ser otro ejemplo, ¿verdad? How often do you go to the cinema or do you go to the movie, right? ¿Qué tan seguido vas al cine? Okay, that's the way you are going to use this kind of words. How often? How often significa qué tan seguido. ¿Qué tan seguido? Okay. Any questions so far? ¿Alguna pregunta, chicos? Hay cuestión. Dígame. ¿Cuándo es la regla que tiene que llevar el do you? When we are talking about simple present. Cuando estamos hablando del presente simple. Solo presente simple. Sí. Acuérdense que do es un auxiliar en el presente simple y es verbo en presente. Cuando es actividad, ¿verdad?
Y cuando Mira. Estamos hablando acerca de una actividad que realizamos. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿El verb to be? The verb to be. With verb to be, we are not going to use the auxiliary do or does. Con el verbo to be no vamos a utilizar el auxiliar do. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el verbo to be es el que tú utilizas para hacer lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿is she a doctor? Y no estamos hablando tal vez de una actividad, ¿verdad? Y si hablamos de una actividad y queremos combinar el verbo to be, lo haríamos con el ing, que sería el gerundio. Pero ya son los verbos que terminan en endo, ando. Por ejemplo, what is she doing? ¿Qué está haciendo? ¿Ok? ¿Qué está haciendo ella? ¿Ok? Why are you studying? ¿Por qué estás estudiando? Why are you studying? Right? That's your question? Espérense que esto yeah. Cosa me está molestando. Yeah, teacher. Hola. I have a question. Is, dígame, JC. What's the matter? It is a formal greeting or informal? No, this is informal, right? Formal. Informal. Informal. Yes, informal. Es como que digas, what's going on? What's going on? Oh, espérame, ¿cuál es el otro que siempre dice? Hey, what's up? Yeah, so those kind of greetings are informal. Formal. Thanks. Okay. Another question? ¿Otra pregunta, chicos? No? Okay, let's continue, guys. Bye. ¿No quedan dudas en cuanto al uso de estas WH words, guys? Chicos, háblenme, speak, tell me something, right? I feel alone. Ah. I have a picture. I had nobody for my room. I'm Mr. Lonely, right? I'm Lady Lonely, right? Okay, Dígame. I have a question. How do we use what kind of? Ok, bye. A eso vamos, Sherlyn, ok? Pero primero necesitaba saber si ustedes tienen alguna duda con lo anterior. No? Any question? The others? Please tell me something. Something, please. I understand. Ok, perfect. Thank you. Let's continue. Bye. Ese es el topic que vamos a ver el día de ahora, que es preguntas con what time, ¿ok? Que están relacionadas con las daily routines and also with the WH questions, ¿ok? For example, we are going to say, what time do you get up? What time do you get up, guys? I get up at 5 a.m. Okay, I get up at 5 a.m., right? At 5 a.m. So we're going to suppose that. This is the way that you are going to answer these questions, right? But remember, este pedazo en blanco es lo que usted va a agregar. Todas las preguntas van a llevar what time, porque estamos preguntando acerca de una hora en específica, ¿ok? ¿A qué horas? ¿Y qué significa? ¿A qué horas? What time? It means a qué horas. Okay, everybody repeat. Repeat. What time? What time? What time? What time? What time? What time? Okay, what time do you get up? What time do you get up? Okay, what time do you get dressed? What time do you get dressed? Okay, yes. What time do you return your home? What time do you return your home? Okay, so those are some examples you can use
to ask for a specific time, right? And also related with daily routines. For example, decíamos, ¿a qué hora te levantas? ¿A qué hora regresas a casa? ¿A qué horas lavas la ropa? ¿A qué horas vas a estudiar? ¿A qué horas te levantas? ¿A qué horas tomas un baño? Etcétera, ¿verdad? Y tenemos nuestros ejemplos que son los siguientes. Por ejemplo, es lo que estaba diciendo. What time do you get up? What time do you take a shower? What time do you take a break? ¿A qué horas te das un receso? ¿O tomas el recreo en el caso de la escuela? What time does he take the bus? ¿A qué horas él toma el bus? Okay, so those are some examples. Do you remember the daily routines? Do you remember the daily routines? Do we always have to do the do with what time? Yes, you have to add the do, you. In the case that you are going to use you, ¿verdad? Usted puede ocupar cualquier pronombre personal en este caso. Lo único que es, si vamos a ocupar terceras personas, usted lo va a hacer con does. Remember, what time does she go to work? What time does he take the bus? Okay? Okay. Vaya. Ahora, ¿alguna pregunta con este con esta cuestión, chicos? Yes, teacher. Dígame, Lady. Veo una cosa. Dígame. Cuando se habla en tercera persona, al verbo se le pone la S o la ES. Ajá. Pero en estas preguntas veo que no lleva, el verbo no lleva la S. Sí, así es. Y es early porque la regla nos dice que este auxiliar que tenemos acá absorbe la S de el verbo principal. Por ende, ya no es necesario poner la S porque esto ya me la da. Por ejemplo, si yo dijera, vea, la affirmative sentence sería la siguiente, ¿verdad? Sería en el caso she goes to work, ¿verdad? Porque estamos aplicando la regla gramatical que nos dice que con los verbos que terminan en O, X, SS, y X, ¿verdad? A, SH, CH, se les agrega S, ¿verdad? Cuando estamos hablando de terceras personas, pero en forma afirmativa, ¿ok? Pero cuando estamos hablando de preguntas, como tenemos este verbo auxiliar, que en este caso es do or does, depende de quién estamos hablando, en este caso vamos a hablar de does, porque es tercera persona, ya no es necesario que el verbo lleve la S, porque este auxiliar me absorbe la S del verbo principal, que es go. I have a question, teacher. Uh-huh. ¿Y si llevara la S estuviera mal escrita o también está bien escrita? No, estaría mala. Porque la regla me dice que ya no tengo que ponerle la S, pero solamente en preguntas. ¿Y en negativos, teacher? En negativo puede ser, what time? No, pero ese, what time doesn't she go to school? No, ese no tiene, it doesn't make sense. Son algunas preguntas nada más que puedes hacer con negativo. Por aquí creo que tenía una página, me parece que la vi. No, teacher. La pregunta es, vaya, aquí contestó usted en positivo. Ajá. She goes. Ah, ok, sí, no lo entendí. Vaya, ok, entonces sería, aquí también vamos a aplicar lo que es el auxiliar, Erling. Doesn't, en este caso vamos a poner doesn't go to work, ok. El auxiliar absorbe la S. She doesn't go to work. Ella no va a trabajar. ¿Ok? Ella va a trabajar. Ella no va a trabajar. O sea, what time does she go to work? ¿Cómo? En el caso de la...
La afirmativa sí diría she does go to work, estaría bien escrito. No, porque estamos utilizando el verbo principal que es goes y no necesita ningún auxiliar en este caso, solamente en la forma negativa y en la forma de pregunta. Ah, ok. ¿A quién se le apagó la compu? Vale, ajá, ¿algo otra pregunta, chicos? Ok, vaya, entonces yo les voy a empezar a hacer preguntas. ¿O ustedes me la hacen a mí? ¿Qué prefieren? ¿Le hago las preguntas a ustedes o ustedes me las hacen a mí? Mejor nosotros se las hacemos. Ok, vaya. Estamos viendo tele por ahí, chicos. Please mute to the microphone. Ok, vaya. Pregunta acerca de las daily routines, ok. This is related with the activities, okay? Or daily routines that you do at your work, or maybe you do at your free time, or maybe you do in your home, right? So basic daily routines, okay? Go ahead. Pero necesito okay. que me la escriban en el chat. Bye, okay? Let's start right now. Okay. 1, 2, 3. Solo preguntas, teacher. Sí, solo preguntas. Le vamos con las respuestas, porque yo después les voy a hacer a ustedes. Teacher, pero las preguntas son con W question. Yes, este mismo patrón vamos a seguir. What time do you? Y usted va a poner la actividad que usted quiere saber. Ok. Ok, perfecto. Vamos a ver quién mandó algo. Okay. What time do you have? Por ahí le falta. Do you have breakfast? Okay. I have breakfast at 7 a.m. Okay. I have breakfast at 7 a.m. in the morning. Vaya, pero si gustan, hagámoslo en el chat de la meeting. Sí. ¿Les parece? Sí, yo ahí lo mandé, teacher, el de la meeting. Vaya, ok, voy a revisar. Ok, let's check. Ok, vamos a ver. What time do you prepare the English classes? Ok, well, actually, I try to prepare my classes at 3 o'clock, right? P.M. In the afternoon, right? Okay, what time do you go to bed? Ah, okay, I usually go to bed at 11:30, okay? Every day. During the week, right? Vamos a ver, what time do you go to sleep? The same, Nancy, okay? What time do you go to sleep also, Andre? Okay, at the ones that I told you before, okay? What time does the football game begin? I don't know, Oscar. Okay, sincerely, I don't know. I'm upset about that. What time do you have do you have a break? Okay, I have break in the morning, right? At 9 a.m. What time do you take a shower? Well, I usually take a shower at 5, right? Or sometimes I take it at 5:15 in the morning. What time do you have? What time do you have the money or do you have money? It doesn't make sense, right? It's a little bit difficult to understand that, okay? Maybe you
you could structure better the question, right? What time do you read the newspaper? Okay. Sincerely, I don't read newspaper, right? What time do you watch TV? Okay, I try to watch TV at noon, right? While I'm eating my lunch, right? And what time do you, what do you do on weekends? Sería aquí. Arriving on weekends. I try to make a lot of chores related with my home, okay? What time do you brush your teeth? Ah, okay, I brush my teeth three times a day, okay? In the morning, at noon, and also at night, okay? And what time do you get up on Sunday? Ay, buena pregunta. I get up at 8 o'clock in the morning, right? What time do you call your boyfriend? Sonia, I don't have boyfriend. I have husband, right? And I try to write him, right, every day. Okay. What time do you take a nap? Ooh. Sometimes I can, sometimes I cannot, right? But I try to do it at, I don't know, at after lunch, right? Maybe at 1 p.m. or something like this, right? And what time do you rest? Do you rest? Okay, do you rest without two? Descanso solamente los días domingos, chicos. Días domingos, Sunday, on Sundays, right? What time do you need me here tonight? I need you to be here at 8 o'clock. Okay, what time do you hear your husband? Buena pregunta, Luis. Okay. I try to do it at night, right? I try it when we have a little bit of time. Okay, what time do you... Come on, guys. Okay, who else? Nobody else? Okay, nobody else? Okay, perfect. ¿Ya nadie más va a hacer preguntas? Okay, entonces voy a empezar yo. This is my turn, okay? Y todos ustedes me tienen que responder. What time? What time do you take a break? Okay. What time do you take a break? Respond, please. Write your answers, please. I take a break at 11 o'clock a.m. Okay, but try it already, okay? I take a break in my day off. Just a day off. And when you work, you didn't? You don't? No? No. Okay, perfect. Ooh, a little bit hard, right? What time to go off? I take a break. Okay, I take a break at 10 a.m. I take a break at 10 a.m. in the mornings, right? Okay, perfect. Vamos a ver qué más. Por aquí está otro más arriba. Okay. Vamos a ver, muy arriba, muy arriba, muy arriba. I take a break several, no sé qué. No lo leí. I take a break at night. I take a break at forever. Para siempre. Really? Para siempre, come on, guys. Yeah. I take a break in the night, at night. In this case, it's going to be at night, okay? Remember, at night. Okay, someone else? Who else? I take a break in the afternoon at 3 o'clock, okay? Excellent, Sonja. I take a break at noon. Oh, at noon, yes, girl. Nobody else? I take a break and never. But if it is negative, the sentences you can use, I don't take a break,
Okay, or I never take a break. Okay, that's the way you are going to write that. Okay, let's continue with the other. Go ahead. What time do you go out with your friends? I take a break when I'm at my house, right? Or in my house. In, yes, you're right. You can use in too, right? Uh-huh. What time do you go out with your friends, guys? I don't have friends. Really? I don't believe you. Look at this. You have a lot of friends here in the meeting. Okay, don't worry. I take a break when I... Okay. Usually the weekend or Friday at night. In this case, you can say, Luis, usually on weekends, right? Or Friday at night. Okay, on weekends, remember, also. But the old is okay. Just add on, please. Uh-huh, someone else? Someone else, guys? I never take a break with my friends. Okay, you never go out in this case. Never go out with my friends. The Saturday at night. Okay, remember that you have to repeat these sentences. I go out with my friend on Saturdays at night. Okay, Sonia, I often go out with my friends on Sundays. Okay, excellent. Ana Espinosa, the on Sundays, right? Could be the answer. It's going to be answered. Okay, who else? Mm-hmm. I'm waiting for guys your answers. Please try to send in. Sometimes I go out on my day off. Okay, excellent. My day off. In this case, could be Sunday, right? I go out with my friends on Sundays. Okay, excellent. Los domingos. Oh, el domingo, right? Excellent. Bueno, tratemos de hacerlo rápido. Tratemos de hacer el reto, de hacerlo rápido. I rarely see my friends. What a pity, right? That's a pity, Alexa. But you have to take a time for you, yourself, right? Tienen que tomarse un tiempo para ustedes, okay? But try it, okay? Try it for the next time. It's going to be good for you, okay? I go out with my friends, okay? Today, okay, today is your day, right? Okay, perfect, Andre. Today, I'm going to go out with my friends in this case, right? Chair, I have a question. Dear Marilyn. What's the meaning of rarely? Rarely, raramente. This is an adverb of frequency, que lo vamos a ver más después. Rarely, often, always, never, usually, right? Sometimes. Sometimes, etc., etc. Those are some frequency adverbs for you guys. Uh-huh. Who else? Nobody else? Okay. And the last one. La última, chicos. Okay, what time do you go to sleep, guys? What time do you go to sleep? Ya están deseando ver la camita y la buscan así. Y se la imaginan así, hasta con el peluche. With teddy bear, right? What time do you go to sleep? I go to sleep at 10 p.m. I go to sleep at 11 p.m. I go to sleep after that my English class. Okay, excellent. I usually go to sleep at 11 p.m. Excellent. I go to bed
At midnight. At midnight early, okay? I go to sleep at a 11:30, right? PM. Excellent, Arabi. Who else? I'm waiting for. I'm waiting for you guys. I go to sleep at 10:30 PM. Okay, excellent. I don't have time to sleep. Come on, JC, I don't believe you. Yeah. Buena question. For my work, no tengo hora de dormir. Como bien puedo dormir en la mañana, bien puedo dormir en la madrugada o en la tarde. Ah, also, you are going to say, I don't have a specific time to go to sleep, right? Yeah. No tengo un tiempo específico para irme a dormir, okay? I don't have a specific time to go to sleep. Oh, maybe you can say go to bed, right? Both are okay. Sometimes I go to sleep at 10:30 or 11 p.m. I often go to bed at 9 o'clock on weekends, right? And from Monday to Friday after English classes, okay? Excellent. Sometimes I go to sleep at 7 or 8 p.m., right? Sometimes. Okay, perfect. What, one question, teacher. Dígame, Francisco. How do you say in English, medianoche? Midnight. Midnight. Por aquí lo escriben los chicos. De los... Okay, permítanme por acá. Por aquí lo teníamos como ejemplo para que tú puedas ver. Midnight. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se me perdió. Ok, some cyber sure. Oh. No la encontré. Se las voy a escribir mejor en el chat. Sometimes I go to sleep at 7 or 8 p.m., ok? Midnight. Midnight, okay? Midnight. Midnight, ahí estamos. Midnight, okay? If I have a mistake spelling, please tell me. Let me know, right? Okay, another question, guys? Questions so far? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No? Okay, let's continue. Vaya, esa era la última pregunta que yo tenía para ustedes, because of the time, right? So, ese es el tiempo de las preguntas, que era lo que estábamos haciendo. Ahora vamos a la práctica, okay? Voy a mandar el link al grupo de WhatsApp, siempre lo que es la dinámica de hacer la práctica en línea y luego pues me mandan la captura, ¿ok? Para ver su participación en la clase, ¿ok? Voy a dejar de compartir pantalla un ratito y les voy a mandar el link para que ustedes puedan hacer la práctica. Solo denme unos segunditos y ya se los mando. Ok, vamos con ese. Permítame que no me abre el WhatsApp. Give me some minutes, please. Please, 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 please. Ok, ahí estamos. Voy a mandar el link, chicos. Y ustedes pueden ingresar. Ok, ahí estamos. Ingresemos. El que no pueda ingresar me avisa para yo volvérselo a enviar, ok. Go ahead. Pantalla, voy a compartir pantalla.
un ratito, tal vez no me llama la atención. Bye. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Todos estamos acá. Guys, everybody's here? Yes. Ok, vaya, las followings o las indicaciones están en español, ok, para mejor comprensión. Completa la pregunta o las questions y la respuesta que es answered, right? Con la rutina y la hora, ¿verdad? Que aparece al lado de cada oración. Por ejemplo, aquí vamos a combinar la hora, que es un tema que vamos a ver en la siguiente clase. What time do you... ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa acá? Get up. Okay, so write down the daily routines that appear here. And then you are going to write the answer. I, blah, 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 at, you are going to use this time, okay? Van a utilizar la hora que ven acá. Okay, you are going to display this part and you are going to choose the best option. Okay, it's clear? Yeah. Okay, go ahead. I'm going to give you 10 minutes. Aunque creo que es menos, okay? What time did you breakfast? Voy a dejar de compartir pantalla ahorita porque si no... Okay, and we don't want to that. We don't want that, right? What do you drink? I drink a little bit coffee, some coffee, right? Un poco de café. Para no dormirme, porque generalmente I usually go to bed at night, right? I was accustomed to go to bed at night, but with these groups at night, I did change my time to go to bed, so I tend to feel a little bit tired, right? That in that time, so I had to drink some coffee, right? Teacher, yeah. What word is better to put over there? Go to the bed or go to sleep? You can use both, Erling. Puedo utilizar las dos. Las dos son correctas. Son diferentes formas de decir ya me voy a dormir. Mm-hmm. Both are okay. Two participants, okay, just let me check. Vamos a ver. Vaya, estamos... What time do you get up? Teacher,
Dígame, podemos hacer dos ejemplos juntos. ¿Cómo? Porque si no le compran. Los del ejercicio, el uno y el dos. No sé si se está levantando o se va a dormir. Ah, no. Él es, creo que en este caso, vamos a ver la hora, ¿verdad? Creo que se está levantando, Wendy. Porque es 7:30. Pues. Teacher, dígame. En la imagen 2, ajá. Según la son las 12 o'clock. Ajá. Pero la niña es como breakfast. Ajá, this is a breakfast. Pero usted tiene que ponerle la hora que es. 12 o'clock. Porque no sería. Vamos a comer a las 12. Ajá. Ajá. Igual acá, hello. Miren, acá está, this is a lunch time, right? If I'm not mistaken. And here we have 3, right? So that means it's going to be at 12 o'clock in this case, right? And also here, but, okay, en el otro caso, me imagino que en el primero es que se está levantando. Y acá es cuando tú te vas a dormir en el número, ¿qué? Okay? 1, 2, 3, 4, number 4, right? Dígame. En la última imagen sería como está llegando a la casa, arrived home. ¿Cómo? ¿Perdón? En la última sería que está llegando a la casa. Let me see. Yeah. Yes, right? She's arriving home, right? Or she's returning to home. Vale, en este caso, chicos, usted va a poner la hora que realmente es, porque si no están exactamente las horas que tienen que ser, ¿verdad? Usted sabe cuándo es el almuerzo, cuándo es el desayuno, cuándo se va a la cama y cuándo se despierta, ¿right? Pero por eso tenemos la flechita aquí para decir a qué horas. Miren, por ejemplo, el despertarse sería acá. A las 7 en punto, right? O una media hora pasada a las 7 en este caso, ¿verdad? Algunos que se levantan más tarde. Or a half past. Bueno, en este caso half past 10 no puede ser. Entonces a half past 7 o 7 o'clock. Whatever you want to choose, right? But in this case, it's at 12 o'clock. But eso, que es que esto es más que todo como distractores para ver si ustedes se equivocan. Pero aquí por eso tienen el menú, ¿verdad? Y usted va a decidir cuál es la mejor hora para la acción que está viendo en la fotografía. En este caso, ella está tomando un desayuno, ¿verdad? O es almuerzo, no, ese es el desayuno, half past 12. Y nos haces una sola para ver bien el ejemplo y las demás las hacemos. Vale, ok, perfecto. Vale, si gusta, entonces obviemos la parte de la hora, ¿ok? Para no confundirnos. ¿Les parece? Yes. Ok, entonces solamente hagamos esta parte de acá y lo que tenemos que responder acá. De ahí, después del at, no lo toquen, ¿ok? Es que yo entiendo después del app, lo que no entiendo es la segunda. Vale, esta la vamos a hacer así, miren. What time do you, sleep. En este caso es, do you get up? Get up, ¿verdad? ¿A qué horas te levantas? I get up. Y nada más eso van a hacer. Solamente va a volver a reescribir la daily routines que usted va a poner en la parte de acá, la va a poner acá. Teacher, yo las hice, pero me salen malas algunas, que me imagino que es por eso que estábamos viendo ahorita que la imagen no coincide mucho con la hora. Ajá. Sí, exacto. Vale, okay. Entonces ahora respondamos la parte de acá de la donde vamos a anexar las daily routines y vamos a responder con la misma daily routine, pero donde dice el tiempo, no lo toquemos, ¿ok? Entonces, no le ponga chequear, solamente mande la captura.
Porque igual si lo ponen chequear, les va a salir malo porque no hemos agregado lo que es la hora, ¿verdad? Entonces solo mandemos la captura y lo vamos a chequear, ¿les parece? Yeah. Ok, perfecto. Yo se lo voy a mandar chequeado, teacher, porque ya lo había hecho. No solo que me parecen malos. Pero ahí vamos a chequear la respuesta, no se preocupe. Ok, perfecto. Ok, thank you. Vamos a ver, Erling. Ok, thank you, Erling. Vamos a ver, who else? Fire Tam, ok. No worries, that's okay. Vamos a ver, Francisco. Excelente, Francisco. Ok, perfect. Creo que es al revés, Francisco. Arriba es breakfast y abajo es lunch. If I'm not mistaken, right? Eat lunch, ¿verdad? Ajá, eat lunch. Es el número, quiero ver. Uno, dos, tres, el número tres. Ana Luisa, ok, perfect. Ana Luisa, thank you so much. Vamos a ver, Steve, lunch. Ok, perfect, excellent. Who else? Alexa, ok, excellent, Alexa. Both, right? Okay. Okay, excellent. So, what is the ducha? Vaya, vamos a ver. Okay. Hi, dinner. Okay. Vamos a ver. Sonja, let me see Sonja. Okay, vamos a ver. Vamos a chequear. Okay, have dinner. Oh, okay, could be have dinner, right? Also. Sé que cenar. Teacher. Sé que cenar, yo antes conocía que se lo da dinner. Tiene que llevar el have. Yes, remember that you can say eat or have. It's most common have. Have dinner, have lunch, have breakfast, etc., etc. Andre, ok, excellent. ¿Cómo? Have lunch. Eso no es lunch. Yes. De las dos maneras se puede. Sí, eat lunch or have lunch. Pero también depende de cómo lo haya puesto el ejercicio, ¿verdad? Si él ha puesto como have lunch, si pone eat, le va a salir malo, pero está bien, siempre. Dígame. I have a question. Dígame. En la última sería return the home. Ok, come back home. Puede ser come back, que es lo más común, ¿verdad? Pero también puede ser return to home o return home. Joseph, ok, excellent, Joseph. Ok, have lunch. Perfect. No nos deja entrar eso nadie de mis chicos. Oh, come on, guys. No sé por qué están teniendo tanto problema con las plataformas. Pero nosotros casi no tenemos problemas para conocer a los compañeros. No sé por qué. Solo una me salió. Just one. Right.
Okay, everybody ready to finish? Okay, let's check. I guess it is enough time, right? Let's go. Okay, let's do it, guys. Vamos a hacerlo. Okay, Jessica Linares, excellent. Vaya, la primera, vamos a ver varias opciones. Acuérdense que es la primera, se está levantando el chiquitín, so that means, what time do you get up? Okay, ¿a qué horas te levantas? I get up at 7 o'clock, at 8 o'clock, at 5 a.m., I'm sorry. Y también tenemos la número dos, que es, what time do you ¿qué? Have breakfast. En este caso sería have breakfast. Have breakfast. O también puede ser eat breakfast. Breakfast. Pero me salió malo porque le puse break. Las dos pueden ser posibles. Pero la más común es have breakfast, guys. Por eso es que a veces no nos sale bien. Entonces la respuesta sería aquí. I have breakfast or I eat breakfast, okay? I eat breakfast, okay? En tal cosa, ¿verdad? O I have breakfast too, right? Para mí, ¿verdad? What time do you, ¿qué? Dinner. Do you have lunch? Do you have lunch, right? Lunch. O también puede ser eat lunch. Lunch. Okay, lunch. Both are okay. I have lunch or I eat lunch at blah, 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 right? You already know what's our if you have lunch. And the last one from this part is going to be what time do you? Get up. Wait. Go to sleep. So what time do you go to sleep? Or what time do you go to bed? Pueden ser las dos. Okay, las dos son usadas para eso. I go to bed at blah, 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 blah time, right? Or I go to sleep at that time. Okay, let's continue with the others. What time do you what? Take a bus. Do you take the bus? Okay, what time do you take the bus? I take the bus at 7 o'clock, etc., etc., right? And then the second, right? What time do you what? Take a shower. Okay, what time do you take a shower? ¿Y por qué es take a shower y por qué no es take a bath, teacher? Porque está parado bañándose. Porque está en la ducha y no en la tina. Exacto, porque se está dando una ducha con la regadera, ¿verdad? Si estuviera en la tina sería take a bath, ¿ok? Como un baño de tina, right? I take a bath, blah, 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 ¿verdad? You already know what's going to be there. And the other one, the next one, what it is? What time do you eat dinner? Dinner or eat dinner, okay? Both are okay. I have dinner or I eat dinner at 6 o'clock, at 7 p.m., at 8 p.m., or 9 p.m., etc., etc., right? What time do you what? Return home. From home. Oh, okay. Come back home. Come back home. Okay. Or return home. Las dos son válidas, chicos. Teacher, yo le puse arrive your home. También. ¿A qué horas llegas? Okay. ¿A qué horas llegas? ¿A qué horas te regresas a tu casa? ¿A qué horas retornas a tu casa? Okay. There are different ways to say that. Okay. Don't worry. But the three of them are okay for me, right? And you can use it in that way too, right? Las pueden utilizar también. Okay? ¿Algo otra pregunta, chicos? Questions so far? ¿Preguntas acerca de eso? No? No, teacher. Okay, let's stop to share the screen, okay? Vaya. Está otro ejercicio. Tengo dos ejercicios para eso. Para poder practicar. Okay, what time is it?
It's 27 past 9. Vaya, una pregunta. ¿Cómo van con lo del manual, con lo de las tareas? Very bad. Very bad, why? Why? No. Vaya, ahí tengo algunos chicos que no me han hecho las tareas de la segunda semana. Son poquitos, ¿ok? Son poquitos, pero necesitamos... Say the name. No, I cannot do that, okay? You already know who is, right? ¿Quiénes son? You already know. Each of you knows, ¿ok? Cada uno de ustedes sabe quién es, ¿ok? Entonces, les pido de favor que tratemos de terminar las tareas, please. Si usted necesita alguna ayuda durante el día, por favor, escríbame. Si no sabe algo, pues mándeme la captura y me manda al personal, no al grupo, please. ¿Ok? Al personal. Y yo le puedo ayudar con mucho gusto. ¿Ok? Solo que mañana en la mañana, de 7:30 a 12, si no. ¿Ok? De 1:30 en adelante, sí puedo contestar. Porque en la mañana trabajo en... con niños, entonces como que no tengo mucho tiempo para estar aquí. Entonces me demanda mucho tiempo. Entonces de la tarde para abajo sí les puedo contestar, ¿ok? El domingo igual. El domingo me pueden escribir todo el día si gustan, ¿ok? Mientras estoy haciendo mis oficios, yo puedo, ¿ok? Escribirles o responderles sus preguntas, ¿ok? Vaya, ok. ¿Alguna otra pregunta acerca de las preguntas? What time? ¿Es clear? ¿O necesitamos otro ejercicio en línea siempre? Yeah. ¿Se considera otro ejercicio? Ok, perfect. Vaya, entonces les voy a mandar otro link al WhatsApp group y vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Ok? Yeah. Solo denme unos minutitos y ya se los envíen. Oh. Vamos a ver. Are you tired? ¿Están cansaditos? Vale, ahí está, chicos. Podemos entrar. Teacher. Dígame. How do you say fresco como lechuga? Fresh like a lettuce, right? Fresh like a lettuce. O fresh as a lettuce. Recuerden que el verbo like, ya les voy a decir en el chat. Miren, el verbo like, que es gustar, ahí se lo escribí en el chat. Oh, bueno. Like. Este like significa gustar, pero también este verbo like nos sirve como un comparativo, al igual que lo siguiente, que es as, right? As. Nos sirve para decir cómo y para comparar dos cosas. O hacer como, ¿cómo le diría? Se me ha ido la palabrita. Pero es como para decir algo así, ¿verdad? Como para, como por ejemplo, estaba lo que estábamos diciendo la vez pasada, a piece of cake, que no tiene nada que ver, pero significa otra cosa. ¿Me entienden? Por ejemplo, decimos, usted puede decir fresh like a lettuce, right? Fresh like a lettuce, right? If I no mistake, right? Or fresh as a lettuce. ¿Cómo? Eso significa cómo, ¿ok? Fresco como lechuga, ¿ok? You can use both. Both forms are okay. ¿Ok? Las dos formas son válidas. Las dos formas las puedes utilizar de esa manera. ¿Ok? ¿Algo otra pregunta? This is a comercial, ¿verdad? Thank you, teacher. You're welcome. Otra pregunta. Dígame. Con respecto a esta, a la página donde nos acabamos de meter, uh-huh.
Por ejemplo, la primera pregunta es, what time do you wake up on weekday? Uh-huh. Pero no tenemos una hora en específico para ponerle. Nosotros vamos a poner nuestro daily routine. Exactly. You are going to write your own information. Su propia información en ese caso. Vaya, voy a compartir para dar las indicaciones. Solo déjenme unos segunditos, ¿ok? Lo que yo comparto es la pantalla. Vaya, estas questions about you. Por eso les están diciendo preguntas acerca de ti, ¿verdad? Simple present. Answer the questions about you. Responde las preguntas acerca de ti mismo, ¿ok? O acerca de ti. What time do you wake up on weekends or weekdays? Okay, on weekdays, perdón. ¿A qué horas te levantas los días de la semana? I wake up. Usted va a repetir lo de la respuesta, ¿verdad? O lo de la daily routines, como estábamos hablando la vez pasada. I wake up at. You know, what time do you wake up, right? 9. Okay, at 8, at 7, at 5, at 6, at 7, etc., 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 right? That's the way you are going to use these answers, right? Also, we have number 2. Where do you eat breakfast? I eat breakfast. Mm-hmm. At okay. Work. Vaya, esas, recuerden que la palabrita where, ¿qué significaba where? Ah, where, ¿dónde? ¿Dónde? Pudiera ser in work. I eat breakfast in my house. Okay, at my home or in my home. Okay, también puedo utilizar in, porque in es cuando estamos hablando de espacios encerrados. Y puedo utilizar at cuando usted está fuera de su casa. Está en su casa, pero está fuera de su casa. Ahí vamos a utilizar at. Pero in, cuando estemos en un cuarto encerrado. Por ejemplo, at your room, or in your home, perdón, in your room, in your home, in the church, in the school, etcétera, etcétera, right? Así lo vamos a diferenciar, porque a veces tendemos a confundirnos un poco de cómo vamos a utilizar las prepositions of places, right? Entonces, en la empresa sería at. Si usted está en empresa, pero si no está especificando que está adentro de la fábrica o adentro del edificio de su empresa, usted va a utilizar at. Pero si usted está adentro en la oficina, usted va a utilizar in. Ok, that's the difference. Be careful with that, ok. Sean cuidadosos con ese punto. Esas son preposiciones de lugar, ¿verdad, Tisha? Así es, preposiciones de lugar. Y también están preposition of time. Están preposiciones de tiempo. Y a veces compartimos las preposiciones de tiempo y las preposiciones de lugar, pero depende de qué estamos hablando, así las vamos a ocupar, porque a veces son las mismas. Tisha, pero ese es otro tema. Dígame, Andrew. La número 3. What time do you eat lunch? Las seis. Ok, perfect. What time do you do homework? ¿A qué horas hace la tarea? ¿Cómo podríamos? Yo es que lo respondí de una manera, pero no sé si estará. Bueno, no estará bien. I do my homework at. Okay. Y usted le pone la respuesta. Está colocado. I perform my homework at. I do my homework. Okay. Aha! What time do you have a Zoom meeting with your teacher? This is for you guys.
Luis, excelente, Luis. Okay. At 12 o'clock. At noon. In this case, could be at noon, exactly at 8 o'clock. Okay, perfect. At the office, or sometimes I go to the park. Okay. At 12 o'clock. I don't have breakfast, so you don't have breakfast. ¿No desayuna, Luis? No, I prefer eat more at the lunch. Ah, okay. Good. Prefieres solo almorzar, right? Okay, perfect. What time do you wake up on weekends? At 4. Ah, las 4 se levanta. Okay, good. Buena forma de conocerlos, chicos. Okay, next. Vamos a checar el siguiente. Vamos a ver. Nancy, okay, Nancy. I went down at 4. Okay, I take my breakfast at 45 minutes past 7. En este caso, la número 2, Nancy, es donde, okay? Puede ser at my workplace or puede ser at my home, right? Also, what time do you eat lunch? Okay, what do you eat lunch for? What do you eat for lunch? ¿Qué comes para el almuerzo? Okay, chickens and rice. What time do you go to bed? Me confundí. Pensé que todas eran de what time. No, es que esto es para que ustedes se distraigan. Ya me estoy durmiendo. You're sleepy, okay? Come on, wake up. Okay, drink some coffee, right, please. No, ya casi terminamos, Nancy, don't worry. Después ya no va a poder dormir. Tomemos un poquito de agua para despertarnos. Who else? Vamos a ver, ¿qué más? Sonja, okay, Sonja, break in my house, okay? Have lunch at 12. I eat pizza or pasta. Okay, excellent. I go to bed at 11 p.m. I do my homework as per my class. With my teacher at 8 o'clock. Okay, excellent. Let's review the other ones. IP, okay. Andre, okay. I wake up at 8 a.m. I eat breakfast in my house. I eat lunch at 12. I eat for lunch. I go to bed. I do my homework at 10 p.m. And I have some meeting at 8 p.m. Okay, excellent. Erling, okay. Also, I go to bed at midnight. I do my homework at 3 p.m. I have a Zoom meeting at 8 o'clock and I have lunch at 12 o'clock. I eat for lunch fish and fried fish. Okay, excellent. I have breakfast at my job. I wake up at 5 a.m. Excellent. Good. Sonja, and also we have Alexa. I have Jesse. Jesse, what happened to you, Jesse? ¿No te abrió la página? What another words could we use apart from usually or often? ¿Qué otra palabra podemos utilizar? ¿Para qué dices? Perdón, casi no te escuché. En vez de, bueno, aparte de utilizar el usually or often, otra palabra podríamos utilizar. Vaya, esos son adverbios de frecuencia, Luis. Podemos utilizar I always, I never, I often, I rarely. Podemos ocupar sometimes, rarely. Podemos ocupar never o podemos ocupar always. Ok. No. You can use that, right? But later we're going to touch that topic too, right? No, no, que estoy... Sí lo vamos a ver también.
Vamos a ver preposiciones y vamos a ver lo que son los adverbios de frecuencia. Pero según como lo manda, lo demanda el programa. Ahorita solamente les estoy dando un touch, right? Okay, Juan Carlos, JC, I wake up at 9 in the morning, really? Yeah. I take my breakfast in my house. I eat lunch at 12 p.m. I eat lunch, I eat as a lunch chicken. You can say, yo como, o yo tengo como almuerzo pollo, también pueden hacer eso. Also, I go to bed at 4 a.m. 4 a.m., really? Come on, guys. Okay. Yeah. I do my homework at 8 p.m. Yeah. Really? At 8 p.m.? And I have some meetings at 8 p.m. too. At the same time, right? You are writing and you are taking the classes, right? Okay. Let's go. Vaya. ¿Lo sintieron difícil? ¿Muy difícil? A little. A little bit. Why? Porque está súper fácil. Because costumbre de pensar en el inglés. Yes, but you are going to get accustomed to that. As you, yeah. The more you practice, the more you learn. The more you get accustomed with that, okay? Vale, chicos. Entonces, what time is it? It's 40. It's 44. 44? 9:44. 9:44. To 10. To 10. Okay, it's 44 minutes past 9, right? Son 44 minutos pasadas las 9. Miren, it's a quarter to 10. ¿Cómo? A quarter, yes, a quarter to 10. Yes, you're right. Also, you can use both forms, okay? Vaya. Entonces, miren, ya se nos pasó el tiempo. No tocamos el handbook, okay? Espero que hayan hecho la tarea, porque les dejé una tarea, ¿ok? Recuerde que les dejé una tarea solamente. Era acerca de unas oracioncitas por ahí, pero les vamos a revisar el próximo. Enviémosla al chat. Good idea, good idea, ¿ok? Good idea to check your practice, right? Buena, buena idea, JC, ¿ok? Thank you so much for that. Mándame la captura al... Yeah. No, pero en el caso de no podemos hacer eso, JC, porque no todos están elaborándolo en línea, ¿verdad? Algunos solamente están tomando los apuntes en el notes, right? Y no podemos hacer eso. Entonces, a lo mejor lo vamos a chequear el lunes para que todos puedan participar y tengan más tiempo de hacer la tarea si no la han hecho. ¿Ok? Los que ya lo hicieron, pues felicitaciones, porque usted va a tener menos trabajo para el día lunes. ¿Ok? Aprovecho a los que están comiendo. Enjoy, guys. Los veo bien entretenidos. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a pasar la lista por segunda vez. ¿Ok? Denme unos minutitos y voy a abrir la lista. Siempre recordándoles que deben de decir present o deben de decir I'm here, teacher. ¿Ok? Vale, vamos, chicos. Díganme. Quedó pendiente con el juego de la lotería, ¿verdad? Sí, vaya, el juego de la lotería, les estaba comentando al principio, al comenzar la clase, que no lo vamos a poder realizar el día de ahora porque tuve un inconveniente y algunos me lo mandaron bien tarde, como las 4 y algo, las imágenes, entonces no me fue posible y porque tuve un inconveniente acá. Entonces lo vamos a dejar para el día lunes también, ¿ok? Les prometo, I promise that we are going to play on Monday, next Monday, okay? So, by the way, ¿tienen alguna pregunta en cuanto a lo que hemos estado haciendo? Chicas, ¿tienen alguna pregunta, chicas? ¿Y chicos? No, teacher. No, okay, perfect. Vamos a pasar a la lista entonces. Voy a pasarla por segunda vez para los que se integraron luego. Y se recordarle siempre, I'm here or present teacher, ¿ok? También para los que no estaban en la clase cuando estuve felicitando, porque los he felicitado por ser cumplidos en cuanto a las tareas, veo que la mayoría ha cumplido con las tareas y va muy avanzado.
Ok, y los felicito por eso, porque se nota que están motivados y que están poniendo lo mejor de sus de su esfuerzo, ¿verdad? Por terminar el curso con buenas y excelentes notas. Ok, vamos a empezar. Alexa, Marcela Cibrián de Montenegro. Present, teacher. Thank you, Alexa. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present, teacher. Thank you. Andre Pardo Camacho. Present, teacher. Cecilia Rosibel Quijano. Ceci. Present, teacher. Ok, thank you, Ceci. David Inocente Munguía Peñate. Ryan, teacher. Thank you, David. Erabin Neftalí Medina Rosales. Thank you, teacher. Thank you, Erabin. Erling Melquisedec Castro Cortés. I'm here, teacher. Thank you, Erling Francisco Rafael Benítez Meléndez. Present, teacher. Thank you, Iris Yvette Sánchez Sánchez. I am here, teacher. Thank you, Yvette. Jessica Esmeralda González. I guess she is as a listener, right? Okay. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. No. Jessica Cecilia Linares Blanco. Thank you, Jessica. José Luis Torres Rivas. Present, teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes Cerillos. Present, teacher. Thank you. Kenia Maricela Aparicio Abarca. Kenia, I guess she's a listen as a listener, right? Also. Luis Humberto González Moss. I'm here, teacher. Thank you, Luis. Nancy Katia María Ochoa Arias. I'm here, teacher. Thank you, Nancy. Oscar Giovanni Menjivar Portillo. Present, teacher. Sonia Maribel Martínez Mármol. Present, teacher. Thank you. Wendy Lorena Avelar de Molina. Present, teacher. Thank you. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. Creo que está como Liz, como oyente también, ¿verdad? Si no estoy mal. Nancy, sí, se dice. Vaya, miren, chicos, hoy es un día. Yancy. Hoy es un día especial porque estamos todos reunidos, no faltó ninguno. Vaya, ¿con quién me voy a quedar? Ya les digo. La vez pasada me tenía que quedar con Dayana, si no estoy mal. Entonces, se quedó José Luis. Entonces, por ende, me voy a quedar con Juan Carlos Fuentes Cerillos. 10 minutitos más. Si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna duda en cuanto a los temas o al tema que hemos visto el día de ahora, y lo solventamos, ¿ok? Para los demás, chicos, pues nada más desearles una feliz noche. A good night and an excellent dreams, right? Unos excelentes sueños para que usted descanse. Excellent rest also, right? Un excelente descanso. Nos vemos el día lunes de la siguiente semana. Les deseo un excelente fin de semana también. Espero que descansen mucho, que compartan con su familia, ¿verdad? Y pues, que compartan con sus amigos también, ¿ok? Nos vemos. See you. Bye bye and take care. See you next Monday. Good night. Good night and have a nice rest. See you Monday. See you. Bye bye. Take care. See you guys. Okay, teacher. Okay. Yo bye necesito... bye and take care. Good bye, teacher. Goodbye. Bye bye. Quizás lo que más me interesaría son dos cosas, teacher. Digamos. Una es un método para poder pensar en inglés sin tener que formar las oraciones al español. Eso lo va a lograr con práctica, JC. Y le recomiendo algunas aplicaciones que usted puede ocupar. Por ejemplo, está la aplicación Cake, que se escribe cake, okay, cake como pastel. Sí. En esa aplicación usted va a ver cortos de películas, cortos de serie,
cortos de tal vez alguna caricatura. Es muy entretenida. A mí me gusta mucho. No es por darle patrocinación aquí por promocionarla, pero sí. Yo siento que me ha ayudado mucho, mucho, mucho a obtener más fluidez y más vocabulario, porque ahí te ponen el subtítulo, te ponen a practicar la frase y son frases que no son tan, como decirle, así bien formales, sino que son como el real English. Acuérdense que nosotros los maestros nos enseñan el inglés formal, porque nosotros estamos orientados a la enseñanza de la gramática y las estructuras, ¿verdad? Pero el inglés que hablamos informal, en el inglés real, en la calle, en el diario vivir, es muy diferente. Y el inglés es vast. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera los native speakers, los hablantes nativos, logran pues saber todo, ¿verdad? Todo, manejar toda la gramática y el hablado en inglés. ¿Por qué? Porque varía mucho. Incluso hay unas palabras que se pueden decir de diferentes maneras. Tienen hasta 5 maneras de decirse. Entonces, yo le recomiendo que usted baje esa aplicación y practique. Practique. Okay. Oiga música en inglés, vea películas en inglés. Póngase un ratito ahí. Tiene Duolingo. Sí. Duolingo le sirve para niveles básicos, pero si usted ya está un poquito más avanzadito, creo que a ti ya te sirve la aplicación. Y también te recomiendo que vayas a los canales de YouTube y busques, pues, videos que te puedan ayudar de cómo decir las cosas no tan en la forma común que la decimos. Por ejemplo, si nosotros decimos, how are you? Si nosotros decimos, ¿cómo estás? Nosotros tendemos a decir, I'm fine, ¿verdad? Pero el real English que se habla así, la gente no dice, I'm fine. La gente dice, I'm great, good, excellent. O, I'm okay. Or, qué sé yo, ¿cómo te diría? Para decirte, hay diferentes maneras de decirlo, ¿ok? Entonces, no es solamente quedarnos con lo común, sino que extender nuestro vocabulario. Incluso hay algunos teachers que dan clases acerca de esos vocabulario. Te voy a pasar algunos. Creo que en Facebook los tengo. Te los voy a enviar, ¿ok? Solo que recuérdame el día de mañana por la tarde, de 3 en adelante. ¿Okay? ¿Cómo le puedo decir? Teacher, me pueden mandar los canales o los teachers que me recomiendo. Así, para yo acordar. Porque como mañana salgo a las 12 y vengo viajando en el bus. Sí, no. Y entonces, me tardo. Entonces, de 3 en adelante, yo ya estoy acá. Me puedes mandar un mensajito y yo te los mando. ¿Ok? Excelente. Vale. ¿Algo otra preguntita, JC? Pues de momento es lo que toca es repasar y aprenderse bien las palabras, ¿no? Así es. Y tratar de escuchar teachers que sean como nativos, ¿verdad? Tengo una teacher que yo siempre he seguido y que me gustó mucho la manera de cómo ella habla, que es canadiense, porque el canadiense es un poco más clarito y fácil más de entender. No es como el neoyorquino que se escucha como, ella se utiliza mucho los linking sounds y ella se escucha como bla, 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 bla. Entonces el canadiense es como más clarito, al igual que el británico. Entonces trata de buscar personas que hablen así, clarito. Para que tú puedas ir, pues, nutriéndote del vocabulario. Y esa aplicación que te digo te va a servir de mucho. Que te la recomiendo mucho, mucho, mucho. De hecho, ya lo voy a hacer, me voy a quedar. Excelente. Vale. Entonces, JC, ¿alguna otra pregunta que tenga usted? Pues, no. De momento, quizás me voy a quedar con eso. Para que vaya a descansar. No, ningún problema. Sí. Son 10 minutos y tenemos que cumplir con el horario. La regañas, Iván. Me regañas. No, mire, ya se tardó un minuto menos. Entonces, pues, bueno, tenemos que hacerlo. Nos faltan 4 minutitos. ¿En serio eso pasa? No, sí, a veces sí, pero no es tan así, ¿verdad? Pero sí tenemos que cumplir con las 2 horas. Entonces, okay. ¿Algo otra duda que tenga? En teoría, por lo que entiendo, es el primer nivel. Nosotros por lo menos deberíamos de controlar el presente simple. Sí, pero
acuérdate que el presente siempre tiene bastantes variaciones. Por ejemplo, vemos el verbo to be, es una cosa, ¿verdad? Las preguntas en presente simple con el auxiliar do es otra cosa. Entonces, es como que no es que lo tengas que manejar así por completo, ¿verdad? Pero sí tener una noción de qué es lo que tú vas a ver en el presente simple, perdón. Entonces, yo creo que estamos bien. Yo creo que estamos incluso un poquito más avanzados para el nivel que hemos empezado. ¿Me entiendes? Porque la mayoría de ustedes me lo habla bastante bien. Y ya ustedes construyen oraciones, ya ustedes pueden hacer preguntas y pueden hacer la respuesta. Por ejemplo, lo del tiempo, algunos, la mayoría lo manejan. Y eso es un tema que todavía no hemos visto. Al igual que de los adverbs, saben construir oraciones compuestas, ¿verdad? Unir, hacer una respuesta mucho más larga que la simple respuesta corta que se está enseñando en el presente simple. Por ejemplo, me estaban diciendo, Sonia es una de ellas. Sonia responde ya en un nivel más avanzado. Ya no es como que, do you take a shower? Yes, I take a shower. O do you make that activity? Y yes, I do o no, I don't, ¿verdad? Sino que ella se extiende y ya arma una respuesta con más vocabulario. ¿Entiendes? Entonces, eso es un nivel un poquito más avanzado. Al igual tú, al igual Erling, al igual algo otros de la clase, ¿verdad? La mayoría está así. Son poquitos los que han empezado desde cero. Pero a pesar de eso, se van poniendo al día. Porque es un grupo, yo siento que es un grupo bien fluido. ¿Ok? Es un grupo que hablamos, pues. Pueden mantener la conversación y me siguen y me entienden. Y he hablado mucho más inglés que en antiguos grupos. ¿Ya? Porque el nivel básico tiende a decir español, inglés, español, inglés, español, inglés, español, inglés y así. O sea, es permitido. Es permitido. El nivel módulo 1 es permitido porque módulo 1 es para cero, ¿verdad? Right? Empezás desde cero. Y empezás despacio, pausado, y más que todo a meter vocabulario. Y por eso se les habla en español y se les habla en inglés, la indicación. Pero aquí yo ya he dado indicación solo en inglés y me lo entienden. Entonces por eso te digo que son un grupo que está más así. Y me gusta que también en el chat se ponen a escribir en inglés y tratan. Y eso les va a ayudar muchísimo. Porque entre más practicas, más dominas la técnica, como dice. La práctica es el maestro, acuérdate siempre de eso. ¿Okay? Y eso es lo que cuesta, y eso es lo que cuesta quizás para todos hacer espacio, ¿no? Porque trabajando 8 horas. Sí, es cierto. Entonces es bien difícil, pero a pesar de eso, se esfuerzan y eso es lo bueno. Y así van a aprender mucho mejor y más rápido. ¿Ok? Okay, vaya, Jessica. Hoy sí. Ya platicamos. Cobrado. 10 minutos cobrar. Cobrados. Bueno, excelente, teacher. Ok, entonces, pues, nada más me queda decirte buenas noches y un excelente fin de semana y nos vemos el día lunes. Ok, next Monday. See you. Bye bye and take care. Good evening. Good evening.